con la fruta y con los adornos que puede llevar la cruz para que se mire más mejor. Mi abuela compra la cruz, yo hago los adornos y mi hermano me ayuda. Eso lo hacemos, como dicen, por amor a Dios, ¿verdad? Y porque creemos que sí, hay un Dios. La celebración de la cruz es una de las fiestas populares donde se da una mezcla de religiosidad católica y las ceremonias que rinden tributo a la naturaleza que marca la llegada de la lluvia. Precisamente la fruta es como una muestra de la naturaleza que está creando, pues está produciendo durante ese mes de mayo y el inicio de la primavera. Ahora, la mayoría de estas celebraciones están acompañadas de ritos. Alguna gente decían que si no ponía uno la cruz, llegaba el diablo a bailar al no poner la cruz el día de la cruz. La adoración a la cruz se remonta al siglo X después de Cristo, cuando Santa Elena, madre del emperador Constantino de Roma, encontró en Jerusalén las cruces en donde murió Jesucristo junto a dos ladrones. Según la historia, el hallazgo se dio un 3 de mayo y desde entonces es el símbolo de la Iglesia Católica. El Día de la Cruz es una fiesta católica. Esta festividad viene por lo menos de 250 años después de Cristo. Lo que se llama el descubrimiento de la cruz. El 3 de mayo es una celebración católica que se celebra en todo el mundo. En España, la cruz es adornada con flores y diferentes objetos. La celebración culmina con danzas. En nuestro país, las características que más se destacan en esta fiesta son los adornos y la colocación de frutas. La gente tiene fe en que la tierra va a producir la semilla que van a sembrar. Después se alegra la gente porque es el esfuerzo y el sacrificio y el sudor de su trabajo en la tierra. Para quienes mantienen esa tradición, es importante que la cruz que se coloca sea de jiote, árbol que tiene como cualidad el desprendimiento de su corteza. Según la creencia, esto tiene relación con el dios de la primavera, Oxipetotec, que en la época precolombina era revestido con la piel de una víctima que en cada ceremonia era desollada para ceder la piel a este dios. Esto simbolizaba el revestimiento que se da con la llegada de la primavera y el invierno. No hay ninguna referencia entre el jiote y el chipe. Pienso yo que son más parte de la mitología que necesitan nuestra cultura para fortalecer y justificar una práctica. La adoración a la cruz se introdujo con la llegada de los españoles al continente, práctica que se ha conservado de generación en generación, como es el caso de la familia Martínez, quienes han heredado la tradición a sus hijos y nietos. Yo tengo 94 años. Y eso ya, más antes, mis abuelos componían la cruz. La cruz tiene que ser respetada. Que la cruz es de Jesucristo. Y que antes de tomar una fruta tenemos que persignarnos. Toditos participan. Incluso en los grados, hay X grados, en donde ellos hacen su propio altar de la cruz. Ellos traen su propia cruz de jiote pequeñita y ellos la decoran.
Esta celebración, además de simbolizar la llegada del invierno y la preservación de una tradición, sirve para compartir en familia y comunidad. Vamos a hacer los tamales, me decían. Ya les hacía sus tamalitos. Ya llegaban los amigos, ellos y a comer sus tamales. El día de la cruz fue. Son prácticas colectivas muy importantes para fortalecer la unidad de las comunidades. En la medida en que esto se pierde, la solidez de las comunidades se debilita. Sin embargo, esta y otras tradiciones populares se están dejando de practicar y cada vez son menos los pueblos que se esfuerzan por preservarlas. Cada generación que sustituye a la otra acepta o rechaza las prácticas de la anterior. Y a veces ya las nuevas generaciones ya no comparten, ya no les interesa, ya no les gusta las prácticas de la generación anterior, entonces empiezan a perder. Cuando a veces entra la civilización y les va metiendo otras cosas y otros valores o antivalores, como que se van alejando de una creencia y se van perdiendo los valores de una tradición, los valores de la fe, los valores de una celebración de la religiosidad popular, se van dejando, van quedando hacia un lado. El folclore de estas fiestas se ha mantenido hasta nuestros días como parte de la herencia de muchas generaciones que, como don Timoteo, continuarán fomentando como una forma de preservar ese pasado rico en tradiciones.